Bueno, y el presidente sigue enviando mensajes, escuchen bien. Danilo Medina afirmó que hace tiempo la gente esperaba un mandatario que humanizara más esa posición. Flor Ángel Grullón está en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene detalles. Adelante, Flor Ángel, muy buenas noches. Gracias, Ana Rosira. Buenas noches. Según el presidente Medina, la gente aprecia su trabajo debido al contacto directo que mantiene con ella. De ahí el propósito de las visitas sorpresas que cada semana hace a distintas comunidades. Porque me di cuenta que cuando las cámaras están presentes, la gente no es sincera. La gente habla para las cámaras. Cuando estamos solos, la gente habla con un amigo. Y entonces me dicen con toda sinceridad cuáles son las cosas que quieren que el gobierno les atienda. En Vicentillo, el Ceibo recuerda hace un tiempo unas mujeres no le reconocieron hasta rato después de conversar con él. Es este tipo de relación lo que persigue, dice, más allá de cualquier reconocimiento que pueda obtener. En honor a la verdad le digo que yo no ando detrás de ningún tipo de premiación. Yo dije en día pasado que lo único que yo quiero es que cuando me vaya de aquí y me convierta en un ciudadano ordinario de nuevo, cuando la gente me ve en la calle y me dé las gracias, porque en este gobierno se elevaron las condiciones materiales de existencia de la gente. Medina recibió la placa que le acredita como el personaje del año 2013 conforme a una encuesta que realizó Teleantillas. Es el segundo año consecutivo en el cual resulta ganador de este sondeo. Ana Rosina. Bueno, muchísimas gracias, Flor Ángel, por este reporte en vivo desde el Palacio Nacional.